La semana pasada estuve de visita en mi pueblo de origen, Oxnard, California. Allí tuve la oportunidad de entrevistar al artista Yariel Roaro, cuyo escribió la canción Exigimos Igualdad, dedicada a la soldado Vanessa Guillén. Él nos cuenta qué lo inspiró a componer este corrido. Vean el reporte. ¿Y dónde está Vanessa? A muchos jóvenes no les entra este mensaje, al menos que sea con el tipo, con la música que está pegando. Eso es lo que yo hice y es lo que me da felicidad, que la gente pudo entender lo que está pasando. Después de escuchar de las injusticias en contra de los latinos a través del país, Yariel decidió usar su plataforma para crear conciencia al problema. Escuchas la canción y el corrido y miras la protesta y miras el entusiasmo y las ganas de apoyar a tu raza, y eso fue lo que a mí más me gustó y me llenó de felicidad. Como la víctima es de piel morena, a ellos en nada les afecta. Pues más que nada, esa fue la razón por la cual yo salí, para alzar la voz. Como lo digo en mi canción, tenemos que despertar, tenemos que alzar la voz, porque ya pues es mucha injusticia y todos somos iguales. La canción, que ya tiene millones de vistas, ha tocado a muchos corazones, incluido a los seres queridos que tuvieron la dicha de conocer a Vanessa. Sí, tuve la dicha de estar platicando un ratito con una de sus primas y me dijo que estaba muy feliz, que su familia estaba muy feliz, que pues les llegó mucho la canción. Que aquí nadie es más que nadie. Exigimos igualdad. Exigimos igualdad. Todos somos iguales. Muchas gracias, Yariel. Esperemos que esta canción siga tocando a muchos más corazones y que se haga justicia por la muerte de la soldado Vanessa Guillén.